Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Udalberri Bilbao en Común taldearen txat, iria proiektuatzea, dakagun gizarteari begiratzea, eta nahi dugun gizartean pensatzea da. Sí, es como iniciamos este folleto, este tríptico que os habéis encontrado cada una en vuestros asientos, para que no se os olvide llevároslo. Bueno, y lo que decimos es pues, que para Udalberri Bilbao en Común proyectar la ciudad implica mirar la sociedad que tenemos y pensar en la sociedad que queremos, ¿no? Y en esa ciudad que queremos es de la que estamos hablando en estas charlas que estamos organizando desde Udalberri Bilbao en Común dentro del ciclo, que como habéis visto en el cartel, se titula «Hacia una ciudad inclusiva, participativa e integradora». La de hoy… La charla de hoy va a tratar sobre lo que hemos denominado ciudad feminista, Hiri Feminista. Es la segunda de ellas, la otra la tuvimos a primeros de abril. Cuando hablamos de espacios, ¿no? Y cuando hablamos de ciudades, no siempre sabemos exactamente de qué hablamos, ¿no? Los espacios urbanos pueden ser muchas cosas a la vez, incluso cosas contradictorias, ¿no? Que están en tensión, que están en dinámicas constantes de transformación, de disputa. Los espacios urbanos no son algo ya dado, algo estático, algo que se, aunque se presenten como aparentemente inmutables, ¿no? Quiere decir que los modelos de ciudades en los que estamos son antropocéntricos, pero además son androcéntricos, ¿no? Tienen en el centro al ser humano, no a otras vidas, a otros seres vivos, a otros bienes comunes, y además no a cualquier ser humano, ¿no? Hay vidas que valen más que otras y el sujeto privilegiado de los modelos de ciudades que están hegemonizando ahora el urbanismo son hombres blancos, burgueses, con sus necesidades funcionales resueltas, aparentemente sanos, aparentemente autosuficientes, de clase media alta, asalariados. En ese sentido, las ciudades se construyen respondiendo, ¿no?, a ese modelo, a ese sujeto protagónico central, ¿no? Todos los itinerarios, todas las necesidades, todos los equipamientos y demás de las ciudades se centran en esa persona. No queremos espacios públicos, espacios urbanos vacíos. No queremos espacios en donde para estar haya que consumir. Espacios vitales, espacios donde hay ruido, donde hay movimiento, donde hay dinamismo, donde hay encuentro de gente, donde hay conflicto, donde hay diversidad, donde hay movimiento. La sensación, la percepción de inseguridad muchas veces no se resuelve con cámaras. La percepción de inseguridad se resuelve sabiendo que hay gente, que hay personas a las que yo puedo acudir, que hay redes de ayuda mutua, que los espacios son espacios de encuentro. El urbanismo feminista, ¿qué es? Trabajar la realidad compleja y no la realidad simple. La perspectiva de género es una perspectiva inclusiva, no es una perspectiva exclusivamente desde las mujeres, sino que es una perspectiva inclusiva de todas las personas. Personas diferentes, con realidades diferentes, que conviven en lugares comunes y colectivos que nos pertenecen a toda la ciudadanía. Aquí proponíamos, en realidad, la idea fue que sin gastar muchísimo dinero en urbanización, hiciéramos soluciones de estas del tipo Nueva York, o sea, pintando, o sea, haciendo cosas de calidad, pero pintando en la calle o mobiliario temporal, repensar cómo podría funcionar el centro de Sopela y después, testando lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal, poder hacer ya la urbanización y metiendo allá más dinero, ¿no? Por ejemplo, en participación. Nosotras tenemos un recorrido así largo y hemos hecho así como de muchas maneras. Últimamente estamos descubriendo que en realidad, por ejemplo, la gente por grupos de edad funciona bastante bien. O sea, siempre se hace una sesión abierta, pero a las sesiones abiertas, por ejemplo, la gente mayor no viene. La infancia obviamente no viene. Muchas mujeres no vienen. Viene como un perfil como determinado. Entonces, últimamente en los procesos participativos estamos diseñando que haya una sesión específica con mayores, que además no vengan ellos a donde estás tú, sino tú vas al centro donde están ellos. O sea, es como esta cosa de la participación, hay que diseñarla ad hoc. Dicho esto, y tomando esta mirada apreciativa y de deseo,
Bueno, hemos elaborado unas propuestas que son bastante prácticas, bastante concretas, que no plantean una revolución urbana como querría Harvey, pero sí mejorar un poco las condiciones de existencia del conjunto de la sociedad, ¿no? Y en particular mirar los diferentes colectivos que hasta ahora, y no casualmente, han sido invisibilizados, ¿no? Y que las mujeres, pues tenemos que tener un rol protagonista en esto del desarrollo y transformación de las ciudades. Dudarik gabe, ir feminista bat, inoiz baino gehiago posibilidad izateaz gain, beharrezkoa da. Eskerrik asko a todos y a todas.